Como es bien sabido, la caída de Afganistán y el regreso de los talibanes al poder tras casi dos décadas ha precipitado una serie de evacuaciones y misiones de rescate, ya sea para diplomáticos, civiles y contratistas occidentales que han quedado atrapados en Afganistán. Sin embargo, en los últimos días y horas han surgido algunos supuestos comunicados en redes sociales señalando que la Sedena ya organizaba y estaba lista para ejecutar su propia misión de rescate o evacuación en la capital afgana, Kabul. Siendo que han surgido muchos rumores señalando el supuesto envío de una aeronave Boeing 737-800 con un grupo de fuerzas especiales y un Hércules C-130 cargado de armamento y equipos. Misma información que podemos asegurar es totalmente falsa, pues así nos lo ha confirmado la Secretaría de la Defensa Nacional. Mientras que esta supuesta misión tampoco tendría un fundamento o propósito real, pues México no tiene una embajada y tampoco personal en Afganistán, por lo que no existe personal que evacuar o rescatar en Afganistán. Mientras que en un comunicado, el canciller mexicano Marcelo Ebrard confirma que México solo tiene una embajada en Teherán y que esta es concurrente para Afganistán, y tampoco se tenía reporte de connacionales atrapados en Afganistán. Por lo que de esta manera, podemos asegurar con total certeza que el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos no organizan ni organizaron una misión a Afganistán, la cual ni siquiera tenía razón de ser. Pero ahora ha llegado el momento de que tú opines y de que compartas algo positivo en la sección de comentarios. Y si el video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar.